Viene Alejandro, gobernador de Oaxaca, el ingeniero Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones. Estamos inaugurando estos caminos que los hizo la gente. Aquí es la mano de obra de mujeres y de hombres de estas comunidades. Vamos a llegar a la cabecera municipal, a Yucuná. Este municipio está considerado el más pobre de México, Yucuná. Por eso, este camino no tenía camino pavimentado. Y mire el grosor del concreto. Esto también lo explicaba yo hace un momento. No es el camino que se hace con emulsión asfáltica, que los contratistas, por la corrupción, ponen una capita y con las lluvias se destruye y vuelve a ser de terracería. El cuento de nunca acabar por la corrupción. Esto está bien hecho. Se queda el dinero aquí, en la comunidad, se reactiva la economía, se da trabajo, aquí ya se dio empleo. Trabajaron 90 personas, mujeres y hombres. Además, Yucuná recibió también un apoyo especial para obras en beneficio de la comunidad. De las más de 100 camionetas blindadas que vendimos, que tenía el Estado Mayor Presidencial. Como todo eso ya se fue al carajo, se estaba devolviendo el dinero al pueblo y de manera especial a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. Me da mucho gusto estar aquí, en la Mixteca oaxaqueña. Un saludo afectuoso.